Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand. La señora Soledad Silveira. La señora Caterín Fulop. El señor Maximiliano Guerra. El señor César Quique Teruel. El doctor Darío Mindlin. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a brindar por el doctor, porque es la primera vez que viene, ¿no? La primera vez. Entonces, bienvenido. Ay, muchas gracias. Brindis. Era muchas virgen gracias. De la Legrand. Era virgen de la Legrand. Esto hace 40 años que lo digo. Salud, mami. Chicos, mirándonos a los ojos. Sí, por supuesto. No, con agua dos veces. Sí, ahí está. Maxi, por vos, querido. Doctor Mindlin, por usted, a ver si llegamos. Ahí va. Gracias. Quique. Que bueno, nadie se acuerda que te llamas César, Quique. No, nadie sabe. Ay, no, le dicen César. ¿Y sabes por qué me llamo Quique? Porque me dicen Quique por el Liporaz. Por Liporaz. Por Liporaz. No fue un novio tuyo. Por mi primer novio. Claro, mira cómo me acuerdo. Ay, Solita. Mira las coincidencias de la vida. Yo me acordé en este momento. No, me digas, ¿sabes que mi tía era fan de Liporaz y como la rompía? Claro, ella es la gata. Claro, ella la gata. Y yo nací. El gordo ahora está gordo. Cada vez mejor actor. Excelente, excelente. Y ella quería que me llame Enrique como él. Entonces me han puesto Quique como él. ¿Tu tía? ¿Pero quién? ¿Tu mamá o tu tía? No, mi tía. Y mi mamá quería que me llame César. Entonces me llamo César por mi mamá y me dicen Quique por el Liporaz. Pero vos sos Quique con K las dos veces. Y Quique Liporaz es con Q. No, con Q. Con Q. Nos vamos a poner un poquito, doctor. Ay, bueno, me encantó. Con gel, Poquito, porque se evapora rápidamente. Hagan como el otro día, ¿qué fue? Ay, Suar, que se puso se tanto, bañó. No podía agarrar los cubiertos. Resbalaban los cubiertos. Bueno, chicos, ya grabaron. Sole, un placer tenerte acá. Esto gracias, de mi pésame, querida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias porque me está dando el pésame, chiquita, porque no la escucharon. Porque falleció quien fue su marido. Su único marido. Mi único marido y además no estamos divorciados con José, ¿sabes? Sí. O sea que fueron 27 años separados y sin divorcio. José Jaramillo, qué personaje encantador. Encantador. Fui al casamiento. Bueno, en la mañana que José muere, nos quedamos con los chicos hasta las 4 de la tarde viendo fotos, porque José era el loco de las fotos. Sí. Y sobre todo con nuestras nietas, que la tengo a Inés. ¡Ah, Inés! ¡Ah! Está la abuela solita acá. ¿Cuántos años y 2 meses? Ahora en el corte voy a llamar a ver si me está mirando. Que creo que Inés lo ayudó muchísimo a José el último año a tener esa fuerza que tuvo, porque peleó como loco, ¿no? Como loco. La última semana recién ya estaba cansado, pero la peleó, abrazo partido, fue una lección para todos, una lección de vida. Sí, claro, 63 muy años. Muy joven todavía. Sí. Y entonces, bueno, vuelvo a esa mañana y mirábamos fotos. Y estabas en muchísimas fotos. Del casamiento, del casamiento. Muchísimas fotos del casamiento. Y otras veces. Sole hizo de hija mía en una obra que hicimos juntas, que se llamó 40 quilates. Así que hacía mi hija. Y ahí estabas por casarte. Estaba por casarme. En esa obra. Vos creo que estrenaste en el 70, yo me caso en el 70. Sí. Que nunca me voy a olvidar del gran Splendid, de esa sala maravillosa que hoy está la librería Ateneo. Sí. Era un teatro, bueno, ahora no lo ven, pero ven la estructura. Era una ha quedado, sí. Y chiquita llenaba ese teatro todas las noches. Yo decía la sala de los astracanes. Era impresionante. Porque iban todas las señoras con sus maridos a ver. Yo nunca vi una cosa igual, realmente. En la Avenida Santa Fe. Conmovedor. Era otra Argentina, era también. Era otro país. Era otro bueno, momento. Vamos a ver qué comemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano. Cuéntenos que tenemos hoy. De entrada un carpaccio de salmón rosado y vinagreta de eneldo. Qué rico. De principal es fusile con salsa crema de hongos y puerros gratinados. Qué rico.
Y de postre mousse de chocolate blanco y limón. Qué rico. Tan flaquita. ¿Qué nos va a decir Mühlberger? Bueno, no, Mühlberger está todo bien. Estamos tomando agua. El menú preparado especialmente agua para estos almuerzos por el chef ejecutivo del Hotel Hilton Buenos Aires, Guion Bianchi. Estamos tomando vinos Altus, ¿eh? Y el chef es Hernán. Vinos Altus, el dueño es uno de los dueños de este canal, así que... Torrente. Hay que tomar Altus. Hay que tomar Altus. En serio, qué rico, riquísimo. Bueno, están grabando, ya grabaron, ¿no, chicos? Ay, recién Solita preguntó si estaban. Sí, hemos ido por Mendoza, Córdoba, Rosario, Tucumán. Y ahora estuvimos ayer acá en 2 días haciendo Buenos Aires. Ajá. Y ha sido realmente espectacular. No, me encantó porque además esa cosa que tienen ustedes de ir directamente ustedes a cada provincia. No, ¿no? Es lindo que no saben lo que los envidio. Ay, conocemos la comida, conocemos la comida. Fueron a Salta, Sí. Vamos a la semana que viene. Ahí lo estamos esperando. Ahí la están esperando. Claro, les termine un quincho ahí que está listo. Para que haga karaoke, Katy. Sí, vamos a preparar un escenario. No, sí. Van a preparar. Tenemos que llevar las cruces. Van las cruces al quinche. Vos vas a hacer karaoke, entonces nosotros dos tenemos las cruces. Ay, ustedes que son tan flojitos para poner enseguida la cruz. No. Ay, enseguida están poniendo cruces. Bueno, Sole, ¿y vos qué pasa? Contanos qué pasa con el último programa tuyo. Pueden empezar, por favor. ¿Qué pasa con el último programa? No podía dejar de mirarla. Ahora, en cuanto deje de mirarla, empiezo a comer. Tenés totalmente subyugado. El doctor se sentó. Yo observo mucho a la gente que me observa. Y yo no estaba que me observaba, digo, ¿por qué me observa? ¿Por qué me mira tanto? Pero me gusta que me miren. Es muy linda, es la primera vez que estoy acá y le debo reconocer, yo la conozco a Marcela, lo sé. Trabajé con ella y me parecen las dos muy hermosas de cara, tienen los mismos rasgos. Sí, somos muy parecidas. No puedo dejar de verla, me parece que tiene unos rasgos muy lindos, la felicito. Bueno, me apabulla, doctor. Gracias, le agradezco mucho. No, te iba a preguntar por el último programa tuyo. ¿El programa de Peña? Sí, claro, que no sale. Bueno, con el programa de Peña se le hace una nota a Fernando unas 15 horas antes de morir. Y cuando terminamos la nota, que fue dura, porque bueno, Fernando ya estaba en un estado, que él pasó unas imágenes antes con Real, ¿no? Sí, pasó. Porque él decidió grabar desde su segunda internación, él tuvo un linfoma de Hopkins hace 6 años, hizo un año de tratamiento de quimio y con eso salió adelante. Y ahora apareció este cáncer de hígado y ya iba por el segundo mes de quimio, estaba internado el segundo mes y estaba filmando todo, había decidido filmar todo. Evidentemente había algo en él que a lo mejor suponía que se venía o se acercaba el final. La, la pareja de él, ¿no? Le filmaba todo. Javier de Nevares estaba... Javier me recibe yo le pido que filme también. Sí. Y bueno, y entonces hacemos entrevista y yo siguiéndolo, ¿no? Porque él es una maravilla, digamos. La muerte. Tan gracioso. Era un canto a la vida realmente muy, muy hermoso. Pero es lógico, ese día, nosotros al día siguiente teníamos aire y Telefe decide, creo que con muy buen criterio, estoy convencida, con muy buen criterio, no ponerlo al aire porque podía sonar oportunista. Y quiero aprovechar esta oportunidad de estar acá contigo para aclarar que no hubo ningún problema entre Endemol y Telefe. Digamos, siempre se entendió, por supuesto, que cuando vos tenés un material así, es muy delicado. Es muy delicado. El tratamiento es sumamente delicado. ¿Qué haces? Sumamente lo pones delicado al aire. No, lo el canal sigue pensando de alguna manera que puede sonar oportunista. Y yo lo entiendo. A mí lo que me pasa, que esto no lo sabe el canal, yo te cuento lo que me pasa. Lo que me pasa a mí es que yo tengo una voz desde arriba que me dice, Fernando, dale, Silveira, largalo, ¿cómo no lo largar? Claro, porque si él te lo permitió, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Donde manda capitán, no manda marinero. Y yo, gracias a Dios, he tenido buenos capitanes, ¿no? En Telefe. En este caso, ¿el capitán quiénes son? Es la gente de Telefe. Por supuesto. No la de Endemol, no. Por supuesto, supongo, Claudio, Bernarda. Claro. Y en relación a eso, siempre han tenido muy buen criterio.
Entonces me parece que... hay que seguir sus consejos. Me parece claro, que sí, parece, que es lo que corresponde, por otro lado, y lo hago muy tranquila. Y bueno, algún día se verá, cuando el canal lo considere o claro, cuando el Endemol, no sé cómo será. Claro, ahí. Es una situación... Pero es una situación muy delicada, sí, delicada y entiendo absolutamente. Es muy difícil ver, muy difícil, ¿no? Una persona que ya falleció el día antes de morir, además, que estaba tan lúcido. Porque yo lo vi en el programa de Real, lo vi, hablaba de una manera absolutamente natural y él sabía que estaba muriendo. Sí, ahora no, ahora tenía un problema en el habla, le costaba mucho. Estaría muy medicado a lo mejor. Estaba muy medicado, estaba muy agitado, o sea que le costaba. Y la idea era pasarlo... La idea era pasarlo porque se suponía que él iba a seguir con vida, claro. ¿Y la entrevista con la presidenta, cómo se gestó todo? La entrevista con la presidenta fue algo muy sorpresivo porque en realidad salió más de los que rodean que los del poder, digamos, no... Por ejemplo, Telefe no sabía que me había dado la entrevista, ¿no? Se enteró después a último momento. Fue como dirían en alguna época, una palabra que no me gusta, pero salió como entre la servidumbre, digamos, ¿no? Salió entre los asistentes. Sí, sí, sí. Fue un trabajo de abajo. Que no fueron los ejecutivos. Lo consiguieron los de abajo y no los de arriba. Claro. Sí. Y, o sea que, bueno, fue así, digamos, se dio a partir de esa situación. No es que se dio porque se gestó desde el poder. Porque no. Es la única que ha conseguido una entrevista con la presidenta. Yo te felicito, Solita. Yo sé que vos la querías hacer. Sin ironías te lo digo. No, yo sé que vos la querías hacer. Y, por supuesto, como tantos... Yo, todo el mundo... Mira, cuando yo reaparezco en televisión, desde que está la señora presidenta, lo primero que me pregunta, ¿vas a llevar a la presidenta? ¿Quién es tu primera invitada? Y no, nosotros llamamos, pero no. Bueno, ella no sale de presidencia... Debemos decir que Soledad Silveira fue a Casa de Gobierno. Sí, yo fui a Casa de Gobierno. Yo la quería hacer en Olivos, pero... Pero fui, bueno, yo tengo una cosa que agradezco a Dios, no soy envidiosa. Entonces me encanta que la hayas hecho. Además, algunos te criticaron, yo te elogié, porque la hiciste. No es fácil hacer eso. No es fácil. Y además yo debo reconocer que, bueno, tengo cierta sensibilidad con el género, ¿no? Y yo respeto mucho, más allá, que piense igual o no piense igual, respeto mucho a la gente que hace cosas que yo no puedo hacer. Desde una actriz que dirige a una mujer que dice un discurso y no lee. Y la investidura, que también hay que respetarla. Y la investidura, que obviamente hay que respetarla. Yo no puedo entrar ahí a decirle, señora presidenta, a usted no la quiere nadie. Primero que hay gente que la quiere, que la respeta. Yo creo que a mí no me dan la entrevista porque me tienen miedo, me parece. Viste que yo mirá, yo te causé una cosa muy graciosa. Lo digo yo. No, puede ser. Me pasó una cosa muy graciosa. Me viene pasando con los programas. Viste que yo entrevisto asesinos, ladrones, todo. Y entonces estaban viendo un informe sobre Malvin, sobre la masacre de Ezeiza. Y entro a la isla y estaban todos los productores, que agradezco porque tengo una producción maravillosa, maravillosa en Endemol, de verdad. Muchísimas gracias por ese equipo de gente joven. Y entonces entro y me dice Daniela Basso, me dice, pero Silveira, vos sos buena con todo el mundo, no puede ser. Que hay algo de verdad en eso, ¿sabes? Bueno, yo no soy mala por preguntar como pregunto. Vos llevás... Me gusta preguntar, bueno, me pero encanta. Vos ya llevas ¿cuántos años? ¿40? Y uno. Yo voy por el 2. No, pero antes no era así. Entonces, somos actrices, no. ¿Entendés? Pero yo te voy a hacer una nota a vos. No te quieres tampoco ni involucrar. No, yo prefiero... creo que hay tantas cosas buenas de las que hablar. Claro, ¿no? Yo me he vuelto más aguda, a mí me encanta vos preguntar. Vos te volviste así, muy aguda. Y es interesante. También cuando me hacen notas a mí son agudos los otros, ¿no? Los demás. Claro, bueno, pero... Y la televisión también ha cambiado mucho, ¿eh? Ha evolucionado muchísimo. Yo en ese... reconozco que me cuesta mucho entrar en ese cambio, ¿no? Es como que prefiero no aparecer. Si vos me decís, te divierte que te hagan... Claro, además siempre te expones a muchas... Te expones a que alguien se levante la mesa, a que te contesten mal, a que de pronto sean agresivos también, muy ¿no? expuestas y en un momento... Claro, mucho respeto. Los tonos son muy importantes. Sí. Yo tengo unos tonos especiales, doctor. Cuando hago esas preguntas se lo digo al doctor, porque sigue observándome. Sobre todo en un momento, ¿viste? Muy suaves. Las preguntas más fuertes las hago en un tono muy suavecito. ¿Sabes? La forma es más importante que lo que uno pregunta. Sí. Claro. El modo. Es como Quique en el jurado, ¿viste? Porque todo el mundo dice, el malo del jurado es Máximo, porque Máximo es Máximo. Pero Quique con su tonito salteño, mi amor, la gente hasta se ríe, porque dice...
no entiende lo que le está diciendo. Le está diciendo, lo hiciste horrible. Pero no, lo está diciendo tan como con el tonito dulce, campechano. Viste, todo campechano. Le está diciendo, es una porquería lo que acaba de decir. Desafinaste. O pero sea, lo dice, canta. Lo entonces sí, la gente, sí, hasta sí, el participante hace así. Se va contento. Gracias. Me dijo que no. En general se van contentos con las devoluciones. Sí, nos agradecen las devoluciones. No, es como para echarle broma al negro. Porque sí. El negro crédito, todo el mundo cree, ay, qué bonito. Bueno, Katy, yo te quiero felicitar por tu éxito en Chile, señores. Ay, ha sido gracias. Una número uno, ¿eh? Un sí. éxito sensacional. Realmente, sí. qué bárbaro. ¿Eh? Todo este el año. Festival de Viña, ¿no? En el Festival de Viña, que me invitaron como sí. jurado para la canción internacional sí. y empezó a surgir todo esto de la reina del festival. Yo no entendía mucho porque uh-huh. digo, ¿qué reina? ¿Cómo voy a ser reina? Reina son las chiquitas, pero entonces me decían, no, pero fue Celia Cruz en un momento, es cierto, sí. Rafaela Carrá, ha sido Boloco. La Salazar no fue también Luli, ¿no? También, pero Luli bueno, Salazar. Entonces yo me entero también de eso, pero bueno, cada una tiene su estilo y ellos como que sintieron que un poco se había, se había como ensuciado un poco el nombre de la reina del festival y creo que este año le dieron prioridad a la gente que realmente está involucrada con el 181 votos tuviste. 181 votos, sí. Toda la prensa. Bárbaro, había más de 200 medios de todo el mundo, porque estaba Italia también, había gente de España, periodistas, que hay una foto maravillosa, yo después del piletazo ahí con todos los fotógrafos, yo digo, esto parece una tapa, no sé, de internacional, con 200 fotógrafos. Ah, porque y se meten a la pileta, ¿no? Claro, es como tradicional, ellos están en un momento muy festivo, ¿no? Cuando se celebra el festival. Es como fiesta, verano, entonces necesitan la reina y el pueblo lo necesita, la reina. Entonces uno tiene que estar por las calles. Yo iba y trotaba. Yo decía, ¿qué voy a hacer campaña de reina? Voy y troto. Los que quieran, a las 9 de la mañana estoy trotando. Dormíamos muy poco porque el festival era casi hasta las 3 de la mañana. Y yo a las 8, 8 y media, un cuarto para las 9, estaba ya trotando cuando la ciudad se levantaba. Entonces todo, sí, me iban uniendo la gente a trotar. ¿Y como qué te presentaban? ¿Como venezolana, argentina? Sí, como yo creo que no, como venezolana, que entiende. Pero bueno, sí, has pero hecho... no. Tu vida. No, no decían, no especificaban claro, nada, pero sabes que... Con esa tonada es difícil de decir argentina. Pero voy a Venezuela y me dicen que hablo argentino. Y voy, o me oye una venezolana y me dice, ay, ¿cómo perdiste el acento? Habla... Y yo no, le digo, porque claro. Con los argentinos ahí en el Festival de Viña son bravos, ¿eh? Con los argentinos. Uy, ah, no, cada vez que decían terribles. Argentina... Bueno, pero ¿qué te cuento? La canción internacional la gana... Una argentina, sí. Y el compositor argentino, Víctor Heredia. O sea, los dos. Es cierto, Víctor. Después, ganó, sí, tiene más Víctor, mérito. ¿Y quién es la cantante? Víctor, y el cantante. Ay, perdón, pensé no, que no, era no, 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 yo tampoco, no lo ubico. No son conocidos. Ahora no suelen ser conocidos. No son muy conocidos. No son conocidos los chicos. Víctor sí, por supuesto. Sí, Víctor sí. Sí. Guillermito Fernández. Sí, no, ese sí. No, pero es que estaba pensando en el folclórico, porque el folclor también gana... Un argentino. Pero el compositor gana, no, la composición un argentino y el ¿la interpretación? La interpretación un chileno. Un chileno, ajá. Pero ¿cómo llaman a la hinchada? ¿Cómo llaman a la gente? Tiene un nombre. El monstruo lo llaman. El monstruo. Porque son terribles. Son terribles. Bueno, cada vez que decían Argentina, nos pitaban. Ay, qué horrible. Mal. Yo decía ahí, no, yo soy venezolana. Ahí era venezolana. Bueno, yo soy venezolana. El doctor Darío Mindlin. Usted estaba en la radio, ¿no, doctor? Estuve en la radio con el Negro Oro. Ah, sí, Radio 10. El año pasado. Sí. Bueno, cuéntenos cuál es su visión sobre el tema de la gripe A. ¿Qué piensa usted? Creo que es una pandemia, como la definió la Organización Mundial de la Salud, a la cual hay que tenerle respeto. Y creo que lamentablemente los argentinos perdemos el respeto por las enfermedades muy rápido. Ayer fue el festejo del Día del Amigo. Sí. Y uno hubiese esperado que con este tema de la gripe A, los lugares no estuviesen a pleno, no estuviesen todos llenos. Todo repleto, sí, lamentablemente. Y... Yo fui a un restaurante y estaba vacío. Éramos tres mesas. Hablo del lunes, hoy es miércoles, sí, del día lunes. Sí, no sí. se exagera con la zona de Recoleta. Medio con esto? El Lola, se come fantástico. Hay...
Tengo dos cosas para contarle. Mirta, quizás el restaurante que fue es un poco exclusivo. No, yo fui a la zona de Recoleta que, no sé, no había mucha gente ahí. Por eso, pero acá Palermo... Un restaurante muy conocido, Lola, que tiene su clientela, pero no había clientela. Quizás para el Día del Amigo... Le hablo del lunes a la noche, sí, la invitado gente... por mis amigos los hermanos Reyes. Nosotros hicimos una nota, yo estoy en AM con Vero Lozano y Leo Montero. Ah, sí, sí. Hicimos una nota y salimos a preguntar a ver si había bajado realmente. Ay, ¿cómo está Vero con la chiquita? Encantada, ¿no? Vero es un sol. De cualquier manera, Vero es un sol, es una persona encantadora. Sí, y de mamá es una diosa, un dulce. Hicimos la nota y la gente decía, ya fue lo de la gripe A, ya me saturaron. Hace dos semanas que es titular en los diarios. Me cansé. Y si hoy uno lee el diario, no es el titular de los diarios de hoy la gripe A. Y la gripe A no desapareció. La gripe A va a seguir estando y va a seguir estando mucho tiempo más. Y si le perdemos el respeto, va a seguir estando todavía más tiempo del que nosotros esperamos que vaya a estar. Y para contestarte, Kike, discúlpame, si se exageró, también hubo mucho de pánico. Y en esto del pánico... Eso es lo que cansa, pues, y le hace perder credibilidad. Exactamente. Yo creo que en algún momento se exageró en la comunicación. Pero si nos alertan y nos pintan la situación como es realmente. Claro, Mirta, pero perdóname. Es que todo pasa de moda rápido, pues. El dengue se han olvidado y nadie ha hecho ahora... Nadie hace una prevención contra el dengue. Y el dengue va a seguir estando ni bien aparezca el primer calor. Con esto... pasa lo mismo y ya pasan a otra noticia. Nos invaden tanto las noticias, son tan amarillistas con algo tan serio, que nosotros perdemos credibilidad. Nosotros, televidentes, que no sabemos bien cómo. Por eso le preguntaba él, para mí se exageró demasiado. Claro, aparte, yo igual tengo gente que dice decía... lo contrario. Claro, hay gente que dice que no nos han dicho como la realidad. Yo igual siento que no nos unificamos también en un criterio, porque también desde nuestras autoridades tendrían que haber puesto mano firme en que no podemos hacer esto, que ponte México paró, pero en ese caso y paró. Había que suspender las elecciones. Y no, pero entonces después de las elecciones va y se para. Eso fue lo que dijo la ministra Caña, ponte todo esto de los impuestos, tiene que haber prórrogas porque la gente tiene que pagar alquileres, no se está vendiendo, pero tenemos que ser serios y nuestras autoridades nos tienen que dar el ejemplo. Yo creo que hay que estar también, muy alerta, yo creo, ¿no, que doctor? No nos pusimos de acuerdo. Hay que bajar la guardia ahí nunca, también. Es cierto que no unificaron criterios, Katy. También es cierto que estábamos peleando con un enemigo desconocido. Era la primera vez que nos enfrentamos a este virus. Nada, y no había nada, criterios comunes. Tampoco en México cuando apareció no sabían. Hace 50 años estuvo esta gripe. Claro, pero no estas autoridades hace 50 años... Es un virus nuevo. Claro, pero digo, o sea... Claro. Hay donde buscar historia y donde buscar información para poder... Doctor, este mismo virus sí. ¿Es exacto lo que dice Guerra? Está muy bien, sí. Este virus apareció... también apareció en el año 18. En el año 18 también estuvo este virus. No es casualidad, hablamos de una relación cuando hay una enfermedad entre lo agresivo que sea un virus y lo mal que estemos nosotros como huéspedes, como seres humanos. Pero, doctor, respetemos a la enfermedad, respetemos al virus. Totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que hay que tenerle respeto, pero no hay que tenerle miedo. Porque no es casualidad que las dos veces en el 18 estábamos saliendo de la Primera Guerra Mundial. La gripe española. La gripe española, exactamente. Y ahora estamos en una crisis financiera mundial, que el mundo está estresado. El mundo vive en una situación de estrés crónico y las dos veces fue una situación de estrés crónico en el mundo. Claro. Las defensas están en el piso. Claro. Entonces no es casualidad que aparezca un virus y se transforme en una pandemia. Fíjate que Marcos estaba hablando antes de ayer, Marcos Gorbán, el productor de Talento, está en gripe, no pudo venir a grabar, así que estaba trepándose por las paredes. Está con gripe y me decía que no. No, es que no lo saben y tampoco lo van a definir. La van a atacar como si fuera. ¿No le hicieron un hisopado? La van a atacar como si fuera, porque esa no lo están haciendo. No están haciendo hisopados porque tardan mucho, porque no sé qué, porque no sé cuánto. ¿Pero por qué? ¿Por saturación? ¿Por qué no hacen el tema de hacer? No tiene sentido hacer un hisopado para definir, porque calculan que el 90% del virus que está circulando es el de la gripe A. Y como muchos pacientes lo pasan como una gripe común, o algunos incluso asintomáticos, hacer este estudio del hisopado hacía que el centro que lo hacía, que era el Malbrán, estuviera sobrecargado y no terminaba de definir. O sea, hoy cualquier paciente que tuviera 38 grados o más, que tuviera más de 15 años, independientemente de que tenga un hisopado positivo o no, debe recibir la medicación, que es el oseltamivir, lo antes posible porque actúa en las primeras 48 horas y no se llega a tener el hisopado en ese tiempo. Entonces se dejó de hacer el hisopado, a menos que sea un caso grave que esté internado. Muy mal, hay que hacer el hisopado. ¿Te acordás cuando vos pero me no llamaste? Se llega. Claro, cuando vos me llamaste desde la radio, porque Crónica, no sé qué medio había alargado, Soledad Silveira, gripe A, y vos me llamaste inmediatamente de la radio.
Lo que pasó en mi caso, como yo tuve una EPOC, que es una enfermedad pulmonar, sí, que obstruye, es decir, un primer grado. ¿Desde aquí te llamé? ¿Desde aquí te llamé? Ah, claro, me llamaste desde acá. Yo decía, me llama chiquita desde de la radio. Sí. Está bien, está bien. Tuviste una EPOC, una EPOC. Tuve una EPOC y un principio de enfisema. Sí. Entonces, en todos los casos que uno ha tenido un antecedente pulmonar, inmediatamente se te da el oceltamivir. ¿Y también te dieron? Sí, es la droga, digamos, la droga, para no marcar el laboratorio. Sí, ¿no? Oceltamivir, claro, oceltamivir. Claro. Es de Roche, ¿no, doctor? Correcto. Sí, sí. Sí. Y bueno, en ese caso no había tiempo porque además el Malbrán, acuérdate, fue hace 2 semanas, el Malbrán estallaba, digamos, no había... Sí, claro. Estaba saturado. El hisopado tardaba 12 días, digamos, no, claro. No había manera. Después sí sé que hubo gente, uh-huh, gente conocida, incluso amiga, que se lo hicieron en 3 días, en 72 horas, sabían que tenían gripe A. Uh-huh. No, yo en mi caso... Pero no hay otros laboratorios que lo hagan. Ahora sí, ya hay más laboratorios, sí, claro, que lo hacen. Hay laboratorios privados. Capacitó, claro, a otros laboratorios para, uh-huh, que lo pudieran hacer. Pero en definitiva, como la medicación es más efectiva si toman las primeras 48 horas, la idea es medicar al paciente y después el hisopado es confirmatorio. Uh-huh. Pero no va a cambiar el tratamiento. Y cuando uno no define, uh-huh, la conducta de acuerdo a lo que le haya dado el resultado, uh-huh, simplemente sirve para estadísticas, pero no va a servir para cambiarle la evolución al paciente. El paciente igual va a recibir el medicamento. Eso pasaba en Salta, Mirta, porque en Salta demoraban 35 días en que vuelvan. 35 días. Eso me dijo un médico, por eso la unificación de criterios fue para mí grave. No pueden levantar teatros y demás y jugar una final de fútbol con 50.000 personas. Y había 3-4 partidos ese fin de semana que han congregado 200.000 personas. ¿Dónde está el equilibrio de la medida? También hay una responsabilidad social. Ahí, ¿no? Esa... De decidir, bueno, yo cierro. Yo no tengo, yo sí tengo. Digamos que fue la actitud de los teatristas, digamos. Los teatristas se reunieron. Sí, 10 días cerraron. Con sí, el ministro de Cultura y decidieron. Y en Salta te duraban 30 días en volver. Entonces no, a mí me decían, porque de mi familia. El gobierno de la ciudad no quería cerrar. ¿Al teatro? ¿Sí? No, se ponía. Bueno, Lombardi, ahí me parece que me. No, estaban. No deben saber más que yo, si hablamos de Lombardi. Si en Salta vos te hacías el hisopado, te volvía a los 30 días el resultado, hasta eso, o te pasó o se te empeoró. Entonces. Le quería preguntar al doctor Bindling, ¿en qué casos es letal la gripe A? Lo triste. No es siempre que... es letal. No. En la minoría de los casos. En sí, la sí, mayoría. Es un número muy chiquito. Igual, la Argentina hasta ahora tiene 165 muertos. Declarados oficialmente son 165 muertos. Contra 250 de Estados Unidos. Estamos segundos en el mundo. Qué ranking bastante triste para estar segundos. Esto, ojalá fuésemos los últimos. ¿Cómo estás seguro que no era una Uruguay como... tiene 20. Uruguay tiene 20. Sí. España tiene 4. Vos imaginate que Estados Unidos y en este momento, porque es verano, y el virus, claro, tengo entendido, doctor, que se desarrolla con el frío mucho más. Correcto. ¿No? O sea, en Europa, por ejemplo, ya están desesperados porque calculan una cantidad de muertos impresionantes. ¿No? Leyeron los diarios. Sí, pero Estados Unidos está trabajando con la vacuna. Va a tener la vacuna. Va a tener la vacuna. Cuando... Noviembre, diciembre se calcula que vamos a tener la vacuna, exactamente. Cuando leí días pasados que al hemisferio sur quizá no llegue la vacuna. Si llega, va a ser muy, muy avanzado, muy... Y nuestra presidenta pidió, por favor, que nos reservaran vacunas. Pero seguro. No hablo solamente de Argentina, del hemisferio sur. ¿Por qué nos van a discriminar así? Claro. En Venezuela, viste que no entra ni coquito. En Venezuela no entra coquito, nada. ¿No entra? No, mi amor, porque ¿quién va a ir a Venezuela? Ah, en Venezuela no hay gripe A, ¿tú viste? No hay. Qué cosa rara, ¿vale? ¿Qué pasa con Venezuela? Yo la serví. Perdón. Es que no lo tengo. ¿Por qué te llamo a Venezuela? ¿Qué pasó? ¿Vos ibas a comentar algo, Maxi, antes que te cortamos, querido? No, iba a decir lo de Marcos, que justamente estábamos hablando de todo este tema y que la tratan como una gripe, o sea, a él lo van a tratar como una gripe A, pero no saben si es gripe A o no. Sí. Claro, me lo haría de curiosidad. ¿Estará bien lo que ha hecho Argentina? Yo lo digo hace varios días que yo quiero tratarlo todos los días este tema, porque creo que la gente tiene que estar informada, tiene que saber. Y a veces estoy en mi casa y pienso, ¿haré bien en hablar sobre esto continuamente? Todos los días con mi equipo decimos, traemos a un médico, a un especialista, a un infectólogo. En su caso usted es... Inmunología clínica. Inmunología, ahí está. Uh-huh. Y me parece que sí, que es una forma de sacarle el miedo también a la gente. Sí. O sea, cuando lo escucha hablado por alguien que se lo explica de una manera que no le mete miedo, que no le dice, tenga pánico. Uh-huh.
Hay un cuento, a mí me pareció muy interesante para esta época, de los sufíes, que se encuentra Nasruddin, que es un personaje de los cuentos sufíes, sí, con la peste. Y le dice, ¿dónde vas, peste? Y dice, voy al pueblo de al lado, voy a matar a 10.000 personas. Cuando se encuentra, a los 3 meses, Nasruddin con la peste está muy enojado. Y le dice, me estafaste. Le dice, ¿por qué me decís así? Me dice, te encontré hace un tiempo y me dijiste que ibas a matar 10.000 personas y mataste a 100.000. Le dice, no, te equivocás, yo maté a 10.000, las otras 90.000 se murieron de pánico. Entonces, qué terrible. Que nosotros nos generemos el pánico para que haya más gente que se muera culpa del pánico que generamos. Cuando uno vive asustado, cuando uno vive con este estrés crónico, cuando uno vive temeroso, las defensas bajan. Uno no tiene que vivir en este estado de miedo constante y permanente. Sí tiene que tomar los recaudos, tiene que tener esto que apareció ahora, la conciencia social. Hoy leía en el diario que bajó 55% la automedicación entre los argentinos. Lo leí, está en La Nación de hoy, sí señor. Esto sí, es importantísimo. Sí, antes, sí. O sea, y después la coherencia. Bueno, pero se consumen más antigripales, antivirales y demás, ¿no? Se consumen los antivirales, los pero antivirales. No se consumen más los antigripales que bajaron incluso el consumo esa de esa los... es la automedicación. Esa es la automedicación. Ahí está el error, porque en realidad lo que tendríamos que hacer es alimentarnos mejor. Sí. Pero vida sana, sí, no anti. Uh-huh. Tenemos que ser, claro, pro. Claro. Está muy bien. No estoy haciendo propaganda política. No, no, no. Que no, se entienda. No, no, pero... cuando uno por se favor enferma, que se entienda. Cuando uno se enferma, de gripe común incluso, sí, uno sí, no tomaba conciencia social. Uno decía y veía las propagandas y decía, sí, si te agarró la gripe, toma esto y seguí para adelante. Cuando uno sigue para adelante porque se tomó algo para seguir y no sentir los síntomas, uno está contagiando. Y de gripe común, sí, también se muere gente todos los días en la Argentina. Se mueren 10 personas yo por hace día. Hace poco que donde más se automedican es en las oficinas. El compañero dice, toma esto, que te va a hacer bien. Es cierto, es cierto. Es cierto. O en mi casa, en mi casa yo le doy no, pero los compañeros, de Chalde, Argentina. ¿Vos sos también? ¿Tú? Uy, yo sí, no sirvo para nada. Sí, a mis hijos, no sirvo para nada, doctor, así que no. Soy el peor, sí. ¿Ejercés la medicina ilegal? Totalmente ilegal, eso te estoy confesando a trucho, mal. Está fuera de la mis hijos, papá, estoy cansado, me duele el estómago, tengo ataque de hígado y yo le mando. El doctor Chapatín. Vení con la bolsita. Sí. Tómate esto. En mi casa todo lo que es medicina ilegal. ¿También? No, sí. En mi casa no. Yo digo a la gente, vos tenés tal cosa, toma esto que te va a servir. Lo peor es que les acierto, doctor. Hay automedicación responsable, o sea, cuando uno lo hace con uno y sabe, sí, o se conoce, y uno dice, bueno, cuando a mí me duele esto, yo sé que me tomo esto y me va bien, sí, está bárbaro, pero cuando uno intenta dárselo a los demás, quizás le incumbe un a los hijos sobre todo. A los hijos. Mis hijas me dicen a mí, mamá, me duele la cabeza, así que yo, ah, bueno, sí, que mamá, ¿no me vas a dar algo? No, mamita, porque es que ya se te va a pasar. Yo no tomo ni aspirina. No tomas nada. Nada, 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 ajá, nada. La única vez que tomé así medicamentos fue con Bailando por un Sueño, que estaba toda rota. Ajá, así antiinflamatorio. Bueno, pero a la gente hay que prestarle atención cuando te dice me duele. A mí, sí, por ejemplo, una persona me dice, ay, estoy deprimida. Mucha gente te dice, estoy con depresión. Y la gente como que no le lleva la punta. Yo dije, no, hay que prestarle atención. Te está pidiendo ayuda. Lo claro, te está diciendo, ayúdame, ayúdame. Entonces estoy bien, con depresión. Pero de repente no darle un antidepresivo, sino no hay que otro pasar tipo de cosas, no, charla. A su lado, simplemente. Maxi, vos sabés que yo me acuerdo mucho de tu asalto, ¿eh? Paso un tema al otro, como que era perfecto. Del asalto en Almagro. Pensé, porque pensé que debería haber algún asalto a mi casa cuando hacemos asaltos. ¿Cómo se llama el chico? Tiki. Piki. El otro día pasé, justo venía de Seiza, ya lo comenté esto, pido disculpas a la gente que me ve todos los días. Estoy muy reiterativa, pero yo cuento mis vivencias, lo que me pasa. Y venía de Seiza y pasé por, bajé por la calle Salguero para ir hacia mi casa. Pasé por Almagro, frente a la plaza, y me acordé de vos que te habían asaltado. Y le digo a Marcelo, a mi chofer, digo, ¿usted sabe que al señor Maximiliano Guerra? Digo, ¿dónde estará el banco? Pues yo quiero saber todo. Venían del banco con su mujer. Está a 2 cuadras de la perfumería. Pero de que no ayer terminó mi cuento. Sí, 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 de la calle de Rivadavia, claro, era, ¿no? Y escucho un grito de una mujer, algo así me dice Marcelo, me dice, mire señora, le están asaltando a esa señora. No. Una mujer joven le estaban arrebatando la cartera. Así que es una zona, a eso, ese era mi cuento, ese era el final, que es una zona peligrosa, no vigilada o liberada, sí, no sé cómo llamarla. Almagro era tranquila, era, sí, muy tranquila, una zona muy tranquila. Sobre todo del lado que estoy yo, ¿no? Que, sí, que son los Altos de Almagro, que es de Rivadavia hacia, sí, Independencia. Pero lamentablemente, bueno, se empezó a podrir ahí también todo, ¿no? ¿Qué está, caso el del chico no sé este, si es, 16 sí, años, ¿eh? No sé el si es el de los rehenes, el que tomó los rehenes. Sí. Ay, sí, no sé si es que está liberada la zona o si, sí, es que, bueno, que se van como moviendo, ¿no? Sí. Que por ahí los chorros y los motochorros se van moviendo del lugar
Que se van corriendo. Viste que hablamos con una naturalidad, ¿no? Está liberada. Ah, ya sabe como que sí. No hay vigilancia. Yo no creo. Ayer a qué seccional correspondía? La de ayer, a la novena. ¿Y vos en cuál? Y yo en la décima. Al lado, pegadito. Lo que pasa es que lo patético de los chicos este de 16 años es toda la droga que tiene encima. Y la facilidad que tiene para conseguirla. Este es el problema. Mañana viene al living la señora, la mamá. Este es el grave problema social para mí que hay. Más allá de la delincuencia y si la zona está liberada más o menos. O sea, es la cantidad de droga que está dando vuelta y con la facilidad que los chicos la consiguen. Sí, sí. Es impresionante porque estamos destruyendo generaciones de gente que potencialmente no va a dar, no va a poder hacer nada en la sociedad. La mamá comentaba que empezó con marihuana y siguió con todo, Dice que ya era... Que lo iban a internar ese día. Mira vos, su marido habían decidido... No sé, doctor, si le dijo... Incluso dijo, la droga lo transformó a mi hijo en un engendro. Para una madre decir eso, el dolor que debe tener esa mujer de decir la droga transformó a mi hijo en un engendro. 16 años, vos es un nene, es un chiquito. Ojo, también para quienes sufrieron este asalto, tiene 16 años y tiene 19 causas. 19 causas, sí, sí. O sea, que tampoco la justicia está funcionando de manera adecuada, porque si alguien tiene 16 años y 19 causas puede cometer la número 20... Se lo trata, sí, se lo interna por lo menos. En algo estamos fallando, seguro. Sí, no se lo deja quizá libre, ¿no? No. Sí, pienso, pobrecito, porque también los padres deben sufrir horrores. Y los rehenes que estuvieron ahí, que tenía un cuchillo, ¿no? Con un cuchillo. No era un arma de fuego. Decime, Max, ¿y vos crees que tu imagen ha cambiado con la televisión? Yo creo que sí. Sí, que la gente... Sí, bastante. ¿No? Porque viste que los bailarines son como, no solo como son así como intocables. Intocables. Sí, yo los sigo. Yo los admiro tanto, que me parecen, a mí me parecen prodigiosos. Yo cuando se elevan, Maxi... Sí. Altera la ley de gravedad, porque él queda suspendido. No, a mí me da bronca. Da bronca. Maximiliano Guerra queda suspendido en el aire. Sí, qué belleza. ¿Eh? A veces se pone el hongar antes de grabar. Se pone el hongar y se pone. Llevar la danza al pueblo, ¿no? Sí, Iñaki también, ¿no? También tenemos que nombrarlo a Iñaki, ¿no? Claro, pero bueno, ya es otra generación. Sí, Iñaki ya viene como siguiendo los pasos. Ya sigue los pasos de los. Pero eso fue bárbaro. Además, como baila el tango. Ay, yo lo fui a ver, hace poco lo fui a ver a Madero Tango, ¿no? Cómo baila, qué maravilla. Y bailamos para vos también. Cómo baila. También. Sí, muy bien. Pero lo más lindo que hace es el clásico. Me parece. Ah, sí. A ella le gusta más el clásico. Cuando lo vi bailando clásico, me quedé loca. Digo, no te lo imaginas. Ah, ¿nunca la habías visto vos? ¿Yo bailando clásico? No, bueno, no, nada. Nunca lo había visto. Perdón, Maxi. Nunca lo había visto. Bueno, señores, están muy elegantes las dos. Muchas gracias. ¿Quieres mostrar tu ropa, Sole? Como quieras. Pero cómo no, yo estoy vestida. Está muy bien solita, ¿eh? Ay, qué linda. Está flaca. Porque está enamorada. Ahora voy a ver. Ella cree que no me habla. Ella cree yo. Por favor, todos los chismes queremos, Soli. A lo mejor está distraída la Legrand y no se da cuenta. Siempre muy agradecida. Menaya Troá. Ah, qué bonito. En este caso es Menaya, ¿ves? Sí, precioso. Generalmente me he visto con Menaya y con muy Ramírez. Mono, así que muchísimas precioso. Gracias, Granado en el pelo y Regina Kuligowski en los ojos. Muy bien. Los zapatos preciosos y también. Los zapatos me gustaron, estos, ¿eh? No me acuerdo. No se acuerda. No me mates, Mónica. Mónica es mi asesora de vestuario. Es tu asesora, y son tuyos. Muchísimas bueno, gracias. Bueno, muy elegante, precioso. Ahora, no, ella cree que me olvides del tema. No me olvides. No. Para mí es un romance que me tiene apasionada. Porque a mí, Marcela mi hija, se la encontró y después me llamó, hablamos, nos encontramos y me dice, ay, mamá, yo no te puedo decir. Está lo que... Muere de amor. Muere de amor. Te está escuchando. Pero es buenísimo. Ah. Sí. Ah. Pero decirle al nombre que morís de amor, es lo más que le podés decir, es lo máximo, ¿no? A mí me parece maravilloso. Él también debe morir de amor por vos, seguramente. Señora, ¿nos quiere mostrar que tiene puesto sí, el bolito? Por es una belleza tu vestido también. Ay, sí, le quiero agradecer porque la verdad que es lindo cuando te apoyan los diseñadores, ¿no? Este es un vestido de Fabiancita, estoy vestida de pie a cabeza de Fabiancita. Mira esa flor adelante, mira qué original. Es hermoso. Igual le quiero agradecer también siempre a Clau Bernard y bueno, a accesorios de Luna Garzón. El cabello que me creció, no te diste cuenta, sí, pero no sé si es tuyo. Miguelito tuyo. Romano. Es rápido, y Mavi Austino, una belleza, su maquillaje.
maquillaje que les mando. Besos a... Está muy gorda, ¿eh? Y a Dante Partucci. También que Dante le da el cepillo para que tener... Qué figura que tiene, Dios mío. Los qué pelos figura. Brillantes. La eso mejor que cola de Buenos Aires. Sí, la mejor cola. Sí. Eso que te dice una mujer. Sí. Uy, sí. Mirá qué piel. Hay que mantener qué esa atractiva. Cola. ¿Qué haces para estar así? Las dos señoras están espléndidas las dos. Bueno, vamos al mismo médico, estamos oyendo. Pero además, estamos ¿qué, por ejemplo? Pro juventud, mi amor. Ajá. Nada de anti ni nada de nada. Pro juventud con el doctor Mühlberger, ¿no? Sí, sí. Yo fui en realidad por un tema de celulitis y la verdad descubrí una medicina muy interesante que siento que es como futurista, ¿no? Porque es prevenir, es mucho aminoácido, sí. Oligoelementos. En Europa es la última. Los radicales libres. En Europa, la furor. Es furor, Suiza, Alemania. Sí, es verdad, es yo cierto. Me traje ahora documentación y ¿sí? es... Yo, mi amor, yo estoy todo el tiempo metida en internet con estas cosas porque, claro, yo lo tomo con mucha seriedad, la salud, la vida sana. Aseguro, sí. Claro. A veces no tengo la oportunidad porque entre tanto viaje y son unos relajados ellos. ¿Sí? No sabes, todos piden vino. Sí, la liga, relajado. Asado, sí. Yo les digo, vamos humitas. A comer un pescadito. Me digo, vamos a comer pescadito. Un pescadito no, con mucho vino. Después lo veo bailando clásico. ¿Entiendes? Entonces, a mí me gusta la cerveza. Vos sos cervecero y el vinito, claro, también. Claro, sí, es raro, Mirta, ¿entiendes? Entonces es muy difícil cuidarse con bueno, este Julio equipo. También me dijo, yo voy a dejar de bailar para tomar cerveza, para disfrutar de la comida. Claro. Con Susana Jiménez siempre decíamos que nos íbamos a retirar, nos íbamos a poner una carpa así a comer. Claro, a comer. Mirando la silueta. Llamanos, Mirta. Llamanos, nosotros somos especiales para eso. Nosotros preparamos. Sí, para nosotros preparamos, bueno. Conseguimos los restaurantes. Nosotros preparamos al revés que el doctor de ustedes. Yo adoro ir a los restaurantes. Me encanta salir a comer, doctor. Ay, así a que cuando también. Quiere invitarme con su mujer, encanta. Con a su mujer, dije. Lógico. Enseguida. Pero por supuesto, después el 60%, Sí. Es la actividad física. Aseguro, sí. El 60%. Sí. Y la alimentación. Ay, y la alimentación. Yo no hago nada de actividad física, nada. Yo actividad ¿no mental. Caminas? Todo es mental. No camino, no. Pensé no. que te mandabas tus caminatas. No hago nada. Detesto la gimnasia. Te por arregla ejemplo, el cuerpo la... y te desarregla la cara porque haces tantos esfuerzos para hacerlo bien. Esto no lo aprueba. No, no me gusta la gimnasia, no. Y caminar, no camino tampoco. A veces yo tengo una casa afuera, camino un poco. Pero no, mi gimnasia es toda mental. Está muy pero bien. Tan mal no estoy a mi edad. Estás divina. Está muy bien, ya se lo dije. Y te adelgazaste, me sí, encanta. Sí, bajé 4 kilos. Muy bien. Como menos. Paso hambre, doctor, paso hambre. Ay, eso no es tan bueno. Sí. Quizás... No. Estoy a la noche en la cama y digo, ay, qué hambre, que me levantaré. Pero si me levanto estoy perdida. No es que la heladera es una perdición. ¿Vieron que hay un aparatito americano que abrís la heladera a la puerta y te dice, no comas gorda? No. Entonces, ¿qué haces? Me encanta cerrar la puerta. ¿En serio que existe? Una docena para regalar, a ver. Bueno, sale, contame cómo empezó el noviazgo, contame. Con... Ay, me da un poco de el querido probar, Chacho, que le mando un beso, ¿eh? Un beso enorme al Chacho Álvarez, que es divino, un hombre encantador, inteligente. Culto, mira, no, yo no. Y valiente, no quiero... porque la actitud que tuvo fue de una total valentía. Hay gente que se lo ha reprochado, pero yo bueno, tengo otra visión del tema. Yo sí, también. Sí, yo tengo otra visión. No, yo lo que puedo decir es que conocí a un hombre sin contradicción entre lo que habla y lo que dice. Uh-huh. Y eso fue lo que más me enamoró del muchacho, ¿no? Digamos, tiene eso. Te quiero. Ah, no, esta declaración de amor, no. Ah, no, es maravilloso. Ah, ¿cómo es estar enamorado? Con los amigos siendo... que están ahí también. ¿Está con los amigos? Sí, ¿dónde están está? En Paraguay. ¿En su casa, en la calle Paraguay? ¿Cómo salís en directo en todos lados? No, en Paraguay, Paraguay. Ah, no, pues yo fui a la casa de él, a una casa, no sé si sigue. Claro, viendo, sí, ahí, sí, la calle sí, Paraguay. En Paraguay, sí. Ah, en Paraguay sí, sí. Casi, bueno, no pero sé ahora dónde. Está ah, está en Paraguay, en el Paraguay. Ah, no se están viendo, sí. Sí, sí. No, te decía, ¿cómo es este? No tener... sé si ya habrán tenido que salir para la reunión, pero creo que de entrada nos miraron. Tuviste otra nietita hace poco, ¿no? Otra nieta. Sí, la tuve a Clarita. Inesita, ¿seguís ahí o te fuiste, mi amor? Ya la vi la cama. Y sí, la tengo a Clarita, que además fue una situación... Bueno, con el permiso de mis hijos, porque ahí uno se mete, ¿viste? Claro, mamá tema. No te metas, ¿viste? Mamá no hables de mí, no hables de pero mí. Pero bueno, Clarita estuvo unos días en incubadora, así que estábamos todos con... Así, ¿pero bueno, nació fuera de término o baja sí, de... nació, ah, nació de antes, nació un mes antes. Ah. Y estábamos todos con el corazón en la boca, encima con lo de José, fueron unas semanas... Y el día que salió cierto. Clarita, José se fue de viaje, o sea que fue una mezcla de... ¿Cómo se te emociones? Las cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue un
arrollado. Sí, ¿no? yo te vi en fotografías, en las revistas, y viviste momentos muy duros, ¿eh? Sí. Pero además ves un ser que se va al cielo, porque José se ha ido al cielo, estoy segura, y otro ser que llega a tu vida, ¿eh? Una nieta, mira, abuela la Silvia. ¿Qué hiciste? Abuela de dos mujercitas divinas. Sí, Clarita, está creciendo 75 gramos por día. Uy, qué buena. Está brutal. Son mis bisnietas, porque eso es de hija mía. Claro, son tus bisnietas. Yo tengo dos bisnietos. Mirta, gracias por el programa de hoy. Lo estamos viendo con mi madre y es un placer. Jorge de Carapachay. Bueno, Jorge, muchas gracias. Deja un teléfono, ¿eh? Quique, soy admiradora tuya. Ya a mí me dijeron que en Mar del Plata ustedes rompían corazones, que daban miedo. Que fue impresionante. Bueno. ¿Volverías a hacer salteño. La temporada? Sí, no. Como buen salteño. No. Hablo por los nocheros, obviamente. Claro, por los sí, a eso me refiero a los charlados. Sí. No, por ahí creen que por mí no. No, porque sabes que nos costó mucho estancarnos en un solo lado, todos los días las mismas canciones, todos los días el mismo lugar, y venimos de viajar por todos lados. O sea, te imaginas entrenar y marzo nosotros, de todos los años, hacemos 30, 40 ciudades. Entonces estábamos todos los días ahí, ya la última semana yo me quería tirar pero por otro lado... Y fue una temporada exitosísima. Sí, contrariamente a lo que se puede pensar también, no lo haríamos por eso, pero porque después hemos tenido cosechamos muchos amigos, mucha gente, la hemos pasado re bien. No nos hemos metido en ningún quilombo, que era importante. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Estoy seguro. Yo estoy seguro. ¿Qué sabe algo? Decime. No sé. Yo estaba en Mar del Plata allí haciendo los almuerzos, así que... Yo sé qué vida hacían ustedes. Nos seguía muy de cerca, una vida terrible. ¿Ves que alguien se levanta así de la mesa? Quique, soy admiradora tuya. Me encantan los nocheros. Por favor, mandame un beso. Laura de Ramos Mejía. Bueno, Laurita. Laura, estuvieron muy gracias. Bien el programa de Susana el otro día. Me encantó. ¿No? Sí, con la Sole. Sí. Le mando un beso. Ay, la Sole. Sole, chaqueño. El chaqueño. Napolenta, Sole cada día canta mejor, ¿eh? Qué barba. Bien, le asenta, che. Capo, Jeremías. Esa nota no va a llegar, ¿viste? Sí, está bien. ¿Sí? Capo, Jeremías, digo. La Sole anda. Sí, la Sole. Violincito, la Sole. Está más coquita, ¿viste cómo se arregla? La Sole está más, sí, muy actualizada. Sí, pero a veces hay notas que yo digo, ay, ahí no va a llegar y tiene un caudal de voz. No, está muy bien, la Sole trabaja mucho. Y el chaqueño es fantástico también. No, el Oscar es como nosotros. Amor salvaje. Es de tierra adentro. Amor salvaje. Doctor Mildi, tengo una hija de 18 años que está a punto de irse de viaje de egresados. Me conviene darle la vacuna de la gripe antes de que se vaya Sandra de la Luz. Te voy a pasar el... ¿Me la pasás, Pichona, por favor? Sí. ¿Conviene que tome la vacuna, doctor? En realidad, la vacuna es un poco tarde, Sandra, para que se la des, pero más vale tarde que nunca. La vacuna de la gripe común no protege frente a esta gripe nueva. No tiene los mismos anticuerpos, no tiene los mismos antígenos para que uno forme esos anticuerpos. Es una vacuna que está hecha a virus muerto para todos aquellos pacientes que uno le quiere dar la vacuna de la gripe y dice, no me la voy a dar porque me va a dar gripe. Es imposible, es como Por favor, Doc, sí, aclara eso, porque todo el mundo dice que la doy y me va a dar... Yo lo aclaro, pero... El doctor Estambulian acá dijo que hay que picarse. No puedo creer eso. Sí, que hay que incluso a mis pacientes les digo, date la vacuna de gripe, y me dicen, no, la única vez que me la di me agarró una gripe que casi me muero. Sí. Es como decir que el gato que tengo enterrado en el jardín me rompió esta copa. Es imposible, la vacuna de la gripe está hecha con virus muerto, y el virus muerto no puede provocar gripe. La gente te dice, mira, tiene el virus ahí, te vas a pescar, las cepas porque la gente... Usualmente cuando se la da empieza a sentirse mal. Claro, sí. ¿O de edad de acá? No, en realidad uno está formando anticuerpos. Vos le estás dando antígeno, le estás dando... Porque se siente como que decaído. Claro, pedacitos del virus muerto y el cuerpo empieza a generar en su fábrica los anticuerpos para poder defendernos. Y entonces eso te hace sentir... Eso puede hacer que uno tenga una sensación como que la energía se está usando para otra cosa y no para lo que uno la necesita. Quizás se sienta decaído por uno o dos días, pero no genera gripe. Pero cuando vuelve a entrar, si uno se enferma de gripe, uno tiene los anticuerpos listos y se defiende automáticamente. Entonces el virus no tiene capacidad de enfermarnos, por lo menos no de manera grave. Claro. Entonces estamos rezando para que salga la vacuna nueva. Sí. Y la vacuna vieja está, o sea, la de la gripe anterior, que mata a 10 personas por día, se lo vuelvo a repetir, está y nadie se la aplica. Todos los años se tiran la influenza, a la basura. ¿No? La de la influenza. La influenza, ¿no? Exactamente. La influenza. Qué horror, ¿no? Pero se tiran a la basura vacunas. El PAMI las compra y los abuelitos no se las van a aplicar. ¿No se aplican? No se aplican porque los abuelitos no se las aplican porque tienen este mito de que genera gripe la vacuna de la gripe y no es así. Entonces todos los años tienen se un periodo tira la de duración. Un año. Después, como se cambian los antígenos, se cambian los virus. Y las cepas, claro. La del año que viene, Dios quiera que tenga la de esta gripe nueva, este virus. Se cambian esos antígenos. Entonces, cada año se tiran y se usa una nueva. ¿Vio que hay religiones que aconsejan no vacunarse?
Bueno, hay anacronismos en todas las religiones. O sea, yo creo que no hay una religión que atrase. Es un avance maravilloso, ¿no? Es un avance maravilloso. Pensemos en la poliomielitis y en tantas cosas, ¿no? Con las vacunas. Hay religiones... Se han salvado vidas y vidas. Se salvan vidas y se previenen incluso malformaciones, o se previenen quizás un déficit que pueda perdurar de por vida. Una meningitis puede dejar un chico sordo o ciego, y si uno usa una vacuna contra la meningitis y logra prevenirlo, la religión que diga que eso no hay que hacerlo, atrasa. Dígame, ¿la vacuna de la hepatitis es obligatoria o no? En nuestro país. La vacuna de la hepatitis B entró en calendario nacional de vacunación. Pero bueno, hay una dosis. En realidad podría darse más dosis. Hay una dosis que es obligatoria. Eran tres dosis, yo me puse tres. Claro, pero hay una dosis que se... Daniel murió de hepatitis B, entonces nos puse... El doctor Stambulian, que era el infectólogo que lo atendía, nos pidió que nos sugirió, bueno, con toda razón, que nos aplicáramos. Eran tres aplicaciones, correcto. Me acuerdo. Y deberíamos darnos todos, si uno piensa, la vacuna de la hepatitis B, porque la hepatitis B es una enfermedad que se puede transmitir por vía sexual. Entonces, si uno no toma los recaudos necesarios, todo el mundo estaría rogando por una vacuna contra el SIDA, que es una enfermedad de transmisión sexual también. Y la hepatitis B pasa por la misma vía, y la vacuna está, y la gente no se la da. Entonces, de vuelta, nos falta conciencia, no tengamos pánico, pero era cara esa vacuna, yo no sé cómo está ahora de precio. Ahí entramos en otro terreno, me encantó. Son vacunas caras. Son vacunas caras. Deberían estar al alcance de todos. Sí, señor. Ahí sí habría que unificar criterios. Eran muy caras, sí, yo me acuerdo. Bueno, tengo que ir a una pausa, me dijo, sí, Maxi, no, claro, te voy a hablar. No, bueno, parece, ¿la hepatitis B no es la que entró también ahora obligatoria para la escuela, para los colegios? No está obligatoria para los adolescentes. Es una vacuna... Que debería estar obligatoria en las tres dosis, como decía Mirta. Yo creo que hay, hasta donde yo me acuerdo, no es especialidad la infectología, yo soy inmunólogo y hago alergia, mi especialidad es la alergia. Pero hay una dosis que sí está contemplada en el calendario, nacional de vacunación. Pero vos no se lo convertís, o sea, es difícil que una persona que recibe una sola dosis haga los anticuerpos necesarios para protegerse frente a esta enfermedad. Sería ideal que las tres dosis estuvieran contempladas, pero como decía Mirta, es una vacuna carísima. Sí, es caro. Doctor, ahora que dijo que es alergólogo, ¿a qué se tiene más alergia? ¿A qué la gente, por ejemplo, sus pacientes... ¿A qué le tienen alergia, por ejemplo? En general, las alergias respiratorias, que son las alergias más frecuentes y que afectan cerca del 20% de la población. Los árboles, por ejemplo. Los árboles son uno de los factores desencadenantes plátanos, muy frecuentes. ¿No? Los muy plátanos. Bien. Dentro de los árboles, el plátano, que es dentro de los polen, casi el más frecuente de todos los... El plátano es el polen más frecuente que provoca las alergias estacionales. Pero los pacientes que tienen alergia durante todo el año, en general tienen alergia al ácaro, que es el bichito del polvo de la casa. Ese es el más frecuente de los antígenos. Y aparecen más en esta época porque los pacientes pasan mucho más tiempo dentro de su casa, porque hace un frío como el de hoy y uno trata de no estar afuera, sino de estar adentro. ¿Y se eliminan los ácaros? ¿Se pueden eliminar? Se pueden disminuir en el número, pero eliminarlos del todo existen siempre. Pero hay vacunas, hoy incluso son vacunas sublinguales, se hacen gotitas debajo de la lengua, que cuando uno establece a qué es alérgico el paciente, le hace pruebas en la piel y establece frente a qué es alérgico, le puede enseñar a tolerar ese antígeno y la persona que se enfrenta a eso no hace todos los síntomas que venía haciendo, incluso el asma. Se trata así. Muy bien, tenemos que ir a una pausa. Tiene la consulta gratis aquí con el doctor Lindig. Mirta, hace cuatro días estamos sin agua en Florencio Varela. No podemos ni siquiera lavarnos las manos. ¡Qué vergüenza! Por favor, denúncielo en su programa, Fernando de Florencio Varela. A ver quién es el intendente, chicas, de Florencio Varela, por favor. Porque realmente es una vergüenza. Nos están pidiendo higiene, sí, claro. Lávense las manos y la gente no puede lavarse. Mirta, por favor, mándeme un saludo. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo comió, señora? ¿Cómo le gustó? ¡Ay, qué rico! ¿Sí? Mira, me ganaste, amigo. Yo como muy despacio. Mándeme un saludo, que cumplo 80 años y la miro siempre. Carmen Holguín de La Plata. Un beso, señora Carmen, con todo mi cariño. Solita, te mandamos un beso muy grande. Tus autores de Vidas Robadas, Marcelo Camaño y Guillermo Salmedón. Vamos por Salmerón. Más, dice. Salmerón, si está mal escrito acá, perdón, Salmerón. Gracias. Hay Vidas Robadas. Compite, está en el Martín Fierro, ¿no? Sí, tenemos creo que como 14 nominaciones. Sí, vos estás también. Sí. Qué lindo. Y talento también está. Ahora, ¿talento está con quién? Está una cosa rara. Lo tengo acá la tarjeta, sí. Ay. Ahí están las nominaciones. No, voy a la pausa ya. Solita compite con Isabel Macedo y Romina Gaetani por Don Juan y su Bella Dama. Y Virginia Innocenti por Vidas Robadas también. Y Laurita Novoa por Mujeres de Nada. ¡Uy, qué eterno! ¡Qué difícil! Son protagonistas todas, ¿eh? Y Talento compite con Policías en Acción, Showmatch. No veo con Policías en Acción. Talento no lo veo. Esa terna no está bien hecha, no está bien hecha. Y yo compito con las de siempre. Somos siempre las mismas. Siempre las mismas. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Le estaba diciendo a Sole que por qué no hace teatro. Sí, tengo que hacer teatro, chiquito. Pero tengo que hacer obra.
Pero me es muy difícil encontrar obra, sí. Además tengo ganas de hacer, no tengo ganas mucho de hacer comedia, tengo ganas de hacer algo así un poco más, formar un equipete de actores, me gustaría, pero bueno, no es fácil, no es fácil. No, encontrar una obra que yo quiero guste. Aclarar algo, perdón, chiquita. Ay, sí, cómo no. Hay gente de afuera que me dice que cuando yo dije que respetaba a Chacho por sobre todas las cosas, por lo que dice... Porque no tiene contradicciones entre lo que dice y lo que hace. Parece ser que yo dije... entre lo que dice y lo que habla. Y lo que habla. Lo que habla. Ah, bueno. No, perdón. Entendimos todos. Sí, me decían, estaban todos en el mismo. Digo, bueno, se entendió. No, pero está bien. Bueno, lo quería aclarar. Oh, yo de esas gaf tengo tantas, querida. Ya va a aparecer. Miles, kilómetros, ¿no? Doctor Mindy, cuando uno se hace un test de alcoholemia, se descarta la boquilla, pero el aparato es el mismo. Mire usted, ¿no es peligroso para el contagio de la gripa? Dice Adriana de Villa del Parque. No lo había pensado, pero sí, realmente ¿sí? puede ser peligroso. El virus puede quedar hasta 2 horas vivo en una superficie inerte, o sea, en una, como queda en un picaporte, quizás cuando uno está soplando pueda quedar en el aparato. Si bien lo que usted apoya la boca es la boquilla y eso es lo que se descarta, el aire exhalado, que es el que puede contener las microgotitas de flush que transportan el virus, pueden quedar en el aparato. Uh-huh. Está muy bien pensado. Quizás deberíamos pensar en otra forma de hacer el test de alcoholemia. Uh-huh. Es que está un acierto, ¿eh? Está, un acierto. Este comentario de Adriana, volvamos de Villa del Parque. Volvamos al Popular 4. Popular 4. Hacer 4. Hacer 4, a ver. Bájate del auto y hacer 4. Tenés razón. Eso me falla, hermano. Luego el 8. Tenés razón. ¿Dónde van a ir, Quique, ahora? Están en gira ustedes, ¿no? Salen ahora en gira. ¿Los Nocheros? Los Nocheros, sí. Sí, es que tengo dos giras ahora, una fin de semana y otra los martes con ellos. Ahora estamos el 14 y 15 en el Colonial. Aquí en Avellaneda. Aquí en Avellaneda. Sí. Después nos vamos el 8, estamos en Tucumán, el Festival de Atahualpa, que era ahora, en julio se pasó para el 8 de agosto. Claro, ahí nos vamos a una fiesta nacional del Ecuador, que nos hablaron el lunes 10 creo que es de agosto también, está muy bueno, está piola. Son fantásticos los Nocheros, a mí me encanta. Y de ahí tenemos que recuperar Salta todo, juntos. ¿No? Claro, en la inauguración de un hotel y nos encontramos ahí, lo pasamos tanto. Todas han pasado por Salta ya. ¿Sí? Y han pasado casi por los mismos lugares con una cuadra de diferencia. ¿Qué nos querrá decir con eso? Todas bien, todas han pasado por Salta. Que todas nos hicieron el orgullo de pasar ahí bien por peñas, por lugares tradicionales nuestros. ¿Cómo se llama la peña? La calle, ¿cómo se llama? ¿La Valcárcel? ¿La cuánto? Vos fuiste a la vieja estación. A la vieja estación, sí. ¿Pero cómo y se ella llama estuvo la en calle? La panadería cuando estaba el Mario. Panadera del Mario. Esa, la Valcárcel, le decimos sí, la Valcárcel, que es una tres cuadras donde hay peñas, confitería, boliche. Son las 5 o 6 de la mañana y la gente sigue. Ahí es maravilloso. Qué lindo. Es fantástico. Además qué provincia, que vos ciudad, te la imaginás, Mirte, en una peña. Nosotros no podemos creer. Estaba Scioli, ¿no? Estaba Scioli, estaba vos y estaba... No, lo podemos creer. Nadie. Podía creer que estaba ella en una peña. Lo pasé muy bien. Mirta, soy adicta. Vos te toca el martes la peña. Sí, vos va el martes. Soy adicta a su programa. Me encanta el conjunto que tiene puesto. Bueno, muchas gracias. Le cuento que acá en Pehuajó también nevó. Mira vos, está nevando en la provincia de Buenos Aires. Iris de Pehuajó. Gracias, Iris. Mirta, el virus de la gripe A se dio hace 10 años en Corea con 1000 muertos. Epa, gracias a eso supieron cómo tratarlo y hoy por hoy no hay ningún fallecido por esta enfermedad. Cristina de Belgrano. Habla de Corea, ¿eh? ¿Puede ser cierto esto? Mire, no, le paso el teléfono. Ojalá lo hubiesen transmitido, si lo sabían cómo tratarlo, si lo hubiesen comunicado al mundo. Me parece raro porque sabiendo que es una pandemia y habiéndolo dicho la Organización Mundial de la Salud, que esto era una pandemia y que todo el mundo estaba bajo las mismas condiciones, y habiendo muertos casi en todos los países, es raro que si alguien tenía el secreto no lo hubiera comunicado. No es un secreto para guardar. Seguro, no es para guardar. ¿A qué edad se recibió? ¿Qué joven que es usted, doctor? Me recibí, gracias. Me recibí a los 23. Nos decimos piropo, ¿vieron? Claro. Piropo, bien. Se lo devuelvo, tiene unas orejas preciosas. Yo soy muy fisionómica. Pero Dios mío. Me recibí a los 23. Con este peinado, claro. Claro, perfecta. Son... Sí, es verdad. Doctor, ¿a qué edad se recibió? A los 23. Está como loco el doctor, te digo. Sí, no te miedo, no comió doctor nada. Doctor Mindy, un saludo de la licenciada... Aníbal, del Hospital Durán. Sigue tan buen mozo como siempre, dice Marta Noemí. Muchas gracias, muy amable. ¿Sabes quién es o no? Sí, la licenciada Aníbal. Sí, perfecto. Bueno, le pasamos estuve mucho tiempo en el Durán. Estuvo en el Durán muchos años. Ahí hice la residencia, en el Hospital Durán. En el Durán, ajá. ¿El Durán está en Díaz Vélez? En Díaz Vélez, exacto. Sí. La doctora Di Leonardo. Le mando un beso a mi jefa de inmunología, la quiero muchísimo. Bueno, Maxi, vos también te vas de gira, ¿eh? Sí, estamos iguales nosotros. ¿Te vas con tu ballet? Estoy de gira nacional, sí, con el ballet del Mercosur. Con el Mercosur. Cumpliendo la décima temporada este año. Bueno. Así que
Ya vamos a hacer una fiesta a fin de año, seguro. ¿Y dónde vas? ¿Te acordás? O... Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Este fin de semana estamos en Córdoba. No, no, no. A los que vienen con en gira machetean casi siempre. Para en Córdoba estamos y es importante que escuchen bien en Córdoba porque agregamos el viernes. Y vamos a hacer sábado y domingo nomás. Le agregamos el viernes, así que estamos viernes, sábado y domingo en Córdoba. Buen síntoma, sí, ese agregado. Sí, sí, sí. La otra semana vamos a hacer Sunchales, Reconquista. Sunchales, vamos. Después vamos a estar en el Chaco, ¿no? Sí, Sancor, ¿va? Sí, sí, vamos para allá y bueno, estamos de gira nacional haciéndolo así, los fines de semana nomás por lo de talento. ¿Y qué repertorio llevas? Estamos haciendo Rituales, un programa nuevo que tiene parte de lo que del espectáculo que ganó la Estrella de Mar este año. Ah, sí. Y con algunas cosas más que vos te vas a acordar de Arms, que es el que hago con la pollera colorada. Ay, sí, sí, fantástico. Que le agregué eso y le cambié un poco el orden para que sea... Para contar un poco los rituales de los distintos estilos de la danza, ¿no? Porque el tango tiene el suyo, el folclore tiene el suyo. Arms es un ritual hindú. Y la danza clásica es el ritual del encuentro. ¿Y cómo descubrís tu vocación? ¿Muy chiquito? Yo te lo pregunté otras veces. Sí, a los 10 años. Pero el público se renueva, como dice una conductora que está al medio. a los 10 años. A los 10 años vi una clase de danza que estaba mi hermana, Ana Valeria. Ah. Y me encantó porque tenía esta cosa conjunta del fútbol, que yo estaba jugando al fútbol en River, y de la música de mi papá, ¿no? Porque por el piano del fútbol pasaste a la danza clásica. Sí. Mirá vos, Sí, sí. Y no me costó, porque tuve la suerte de estar en un escenario enseguidita. A los 11 años estaba ya parado en el Colón. ¿En el Colón ya a los 11 años? Claro. ¿En qué ballet? Espartaco, pero hacía el hijo de Espartaco. Entonces hacía dos pavadas. Después bailé Espartaco, sí. Después hice el grande. Lindísimo. Maravilloso, sí. Lindísimo. ¿Y los padres no se pusieron? Porque viste que de repente el papá no quiere que el hombre sea bailarín, no sé. No, pero mi viejo... Por una cosa de machismo. No, mi viejo es un tipo muy abierto, un tipo que trabajó siempre, que trabajó con Mariano Mores, trabajó con mucha gente grosa del ambiente del espectáculo y le gustaba esa vida. ¿Qué hacía tu papá? Es pianista. Es pianista, compositor, es arreglista, hizo arreglos para Troilo, por ejemplo. Ajá. Yo tuve el placer de conocerlo a Troilo. Ah, por eso te gusta el tango también. Claro, seguro. ¿Y qué personaje te gusta más de todos los que bailás? Porque vos los actuás mucho, Y a mí me gustan todos, porque depende de qué esté haciendo. Espartaco te recuerdo mucho. Bueno, Espartaco es un personaje que me encantó hacer. Pero el clásico, por ejemplo, lo que llaman el ballet blanco, ¿no? Sí, y Romeo, Albrecht en Giselle. ¿Don Quijote? Don Quijote es divertido. Es divertido. Sí, sí, es un personaje muy lindo, me gustaba mucho como fierecilla, me gustaba, me gusta esa cosa de hacer reír y de reírme yo con los personajes. ¿Cuántos años tenés, Maxi? 42. Sí, cómo no. Mirá vos, 42, yo que tenías menos. No. Julio se retiró a los 40, ¿no, claro, hijo? Hace 2 años. ¿Vos pensás en el retiro o no? No. No. Yo creo que llega. Y Julio tampoco debía haberse retirado, ¿no? Julito Boca tampoco. Sí, él quería. ¿Sí? Él estaba con ganas, sí. Son estilos de vida, ¿no? Si él tenía ganas. Sí, ¿Y vive en Uruguay? ¿Vos sabés que vive en Montevideo? Sí, sí, ¿no vive en Buenos Aires? Vive en Montevideo, sí. Va y viene continuamente, me dijo, sí. Gran bailarín, sin duda. Bueno, próximas presentaciones, Los Nocheros, no puedo creer. Pero qué barbaridad. ¿Vos te acordás de algo, de alguno? Parece que no, por lo que estoy... Aparte dijiste el lunes 10, no sé dónde, si el 11 grabamos nosotros. Sí, llego justito. Acá entera Marco, que llego justito. El martes llego tarde. ¿Dónde queda Granero Tuc? ¿Qué van a estar ahí? Granero está a 50 kilómetros más o menos de Tucumán. Ah, está en la zona de Tucumán. Pasando Monteros. Van a Ecuador, a Coliseo de la Plata. No sé si dijiste. Al interior de Córdoba, el 13 de septiembre en Fray Luis Beltrán. El 18 en La Paz. El 19 el Colonial. El 20 San Vicente Santa Fe. El 25, 9 de julio. Y el 26 en Junín. Pero mira qué mal. Y el 8 de agosto Tucumán y el 10 Ecuador. ¡Qué bárbaro! Él es su propio mal. Mal el vago, no sabe dónde va. ¿Qué hacen con tanta plata que ganan ustedes? Ustedes ganan mucho. ¿Qué hacen? Cada vez que vengo acá, pues yo asalto y tengo que hacer otra declaración. De prepara el quincho. ¿Ah? Prepara el quincho para nosotros. ¿Sabes qué estoy haciendo con la plata ahora? ¿Qué hacen con tanta plata? ¿Qué? Ahora va a ver, ellos van a ver el lunes qué hice con la plata. Porque están hemos hecho un quincho que tiene un escenario que se ve toda la ciudad ahí arriba en el cerro. Ay, qué lindo. Sí. Ahora termina un quincho hermoso. Y nosotros viajamos mucho. ¿Tenés hijas mujeres? Sí, una está acá, Julieta, la mayor. ¿Cuál conocí yo, la mayor? A ella, a Julieta. Ella estudia teatro acá, con Elena, sí. ¿Es la misma que estudiaba comedia musical? Es la misma, está haciendo danza y teatro. Después, Rodrigo. ¿Con qué Elena, Julieta? Tritec, ¿no?
Ah, con la Triteca. Una maestra. Maestra de actores. Sí, bella. Por la elección. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente, ¿quién me dijo que vaya ella? Norma Leandro. Ah, mira vos. Ella, otra maestra. Otra maestra. Gran maestra de Después actores. Rodrigo, que juega en Tigre, en la quinta. El otro, la otra Naomi, que estudia en Salta, la 15, y Felipe, el de 8, que anda a saber qué saldrá, por favor. Decime, ¿qué hiciste en la casa? ¿Un quincho grande? Un quincho así arriba del cerro, con un escenario que da para atrás. O sea, vos lo estás viendo que canta, que Katy y Maxi van a hacer karaoke el lunes, a la noche, y se ve toda la ciudad para atrás. Ya, como empanada y como fue lo que nos prepararon la otra empanada vez. ¿Empanada y locro? Locro. Ahora no, apóden otra vez que el médico ahora. Y me siento después con tu cuñada y nos empieza a dar una cosa ahí rara. Ah, vale. Con amor, tenemos ustedes de coca. Karina, el amor, tenemos ustedes de coca. Licores. Un licor de coca. Oh. Ay, qué feo. Ay, qué horror. ¿La Cuyico? ¿No trajiste Cuyico? No, Rubén y el Mario andan con eso. Yo coqueo de lo de Mario. Vienen al programa y quieren que me dan la hojita de que quieren que mastiquen. Yo no, conmigo no cuento. ¿Sabes que hace 5 años Mapoto con los amigos de autocrédito, Mapoto que nos regalaron un auto si le hacíamos probar una hojita y no podemos? No, pero y lo traen, en un papel horrible, espantoso. Eso lo dije yo, lo chavos. Me cambio el packaging y ahí vamos a zafar, más glamour, le digo, para de ahí la horrible, tengo que comer. Esa bolsa de nylon espantosa. Bueno, quiero ver un tape de talento argentino. Adelante. Teatro de Mendoza. ¡Ay, qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Qué emoción! Ese es el Teatro de Mendoza. ¿Qué ha sido de la vida de los otros ganadores? Martín Bustos está en AM. Está en AM. Está con Laura Fidalgo. Con Laura Fidalgo, Morocha Argentina. Sí. Morocha Argentina. Laurita. Ah, que está haciendo gira, Laurita. Sí. Sí, entonces está con Martín Busta. Y eso acrecentó para mí la expectativa, porque ahora los chicos ven como, aparte, ni hablar una salida laboral, cumplir su sueño, laboral. Porque ganar talento, aparte, a trabajar en AM. Tengo entendido que todos, todos están trabajando muy bien, todos los finalistas. Qué bien. Están trabajando muy bien. Pero son insólitos algunos, de los que se presentan. Algunos van a echar. Podríamos llamarlo insólito. Claro. Algunos se provocan risa. No digo nada. Mañana ¿Qué empieza. No digo nada. Mañana a las 22:45. No, di cuenta. A ver. ¿Qué dice? Que hay algunos que son insólitos. Después le dice, qué bien que te mueves. No, yo no serviría para jurado. Ay, es horrible. No, yo fui concursante también, es horrible. Cuando quería ser actriz, cuando también intervenía en los concursos. Cuando no te eligen es terrible. Es difícil. Después fui difícil. Mis carnaval que me eligieron, como me supieron, ¿no? Ajá. Desfilé por la Avenida de Mayo así saludando. Ay, qué lindo. Era una carroza saludada. Ay, qué bello. Con un vestido de la Garterana, que es una región española, que había bordado mi madre. Fantástico, son cosas que no las olvidás. En la vida, desfilar cuando existían los corsos en la Avenida de Mar. Claro, estoy hablando de la prehistoria, señora, quiero que lo sepa. No tanto. Yo me acuerdo de los corsos. Los corsos de la Avenida de Mar eran maravillosos. Yo me acuerdo de los corsos. La aparición de Lanza Perfume, ¿se acuerdan de Lanza Perfume? Que tenía éter, ¿te acordás? Sí, era fantástico, realmente. A mí, yo tengo recuerdos maravillosos. Decime, ¿tus chiquitas bailan o no? Son muy chiquitas. No, Micaela, la de 15, le gusta el canto. Ella quiere cantar. ¿Y Zoe? Zoe, la más chiquita, todavía no sabemos. Tiene 4, me parece, Zoe. Tres. Ahora cumple 4 en septiembre. ¿Y Azul? Azul tiene 6 y ella sí, ella quiere bailar. Ah, quiere bailar. Ella quiere bailar. Me están mirando, así que les voy a mandar un beso enorme. Y a Pato también, que están en Córdoba ahí esperándome. ¿Están en Córdoba? Sí, ya están allá. ¿Vos vas a Córdoba ahora? Ahora me voy de acá. De acá me voy al Aeroparque. ¿Y dónde estuvieron? ¿De acá te vas a Aeroparque? Sí, si nos vamos juntos, yo voy a Salta. Esa va para Salta y yo para Córdoba. Vas a Salta. ¿Dónde estuvieron ustedes haciendo las Rosario, Mendoza, Córdoba y Tucumán, ¿no? Rosario, Mendoza, Córdoba y Tucumán. Pero el de mañana ya está, ¿no? El que sale mañana. Sí, el de mañana está. Ese era el Teatro de Mendoza. El que se ve al final, que Pelufo habla. Sí. Pero hay mezclado de todo. Y aquí grabaron en el Premier también, ¿no? En el Premier estuvimos antes de ayer y ayer. ¿Ustedes salían los domingos o no? Antes íbamos los domingos, sí. Me parecía. Ahora vamos los jueves a las 10:45. Mejor así no compiten. bueno, está Susana, claro. No, ir antes o después. Es el mismo canal, es el mismo espacio. Horario, no, competimos ahora con Showmatch. Claro, vamos después de Julián. Después de Julián. Me encanta el programa de Julián. Después, claro. ¿Vos salís después de quién? Yo salgo los miércoles, hoy salgo después de Julián, hasta que salga el programa de Florcita, supongo. Ah, sí. Que salimos con un caso, ¿te acordás del chiquito de Cristian Quirós? ¿Cómo el chiquito no? Que cayó de en San el pozo, Nicolás. San Nicolás. Sí, me acuerdo. Bueno, un tiempo después estamos con su padre. ¿Cuánto hace eso? Fue en el 98, chiquito. Ah, yo me acuerdo como si fuera hoy. Yo también, porque me acuerdo cómo estaba. Además, lo televisaba tal cual. Estaban todos los medios. San Nicolás, provincia.
Sí. ¿Y cuánto tiempo después que encontraron al nenito? 33 horas después. Sí. Lo pudieron sacar, ya estaba. Pero a la madrugada, sí. Fue realmente. Además, un seguimiento nacional, fue una cosa impresionante. ¿Y qué es con el papá del chiquito? Con el papá, con Sebastián, con un chiquito de 10 años que pudieron meter en el. En el pozo, en el porque pozo. Los bomberos no entraban, era un pozo más o menos de 40 centímetros de diámetro. Sí. Y entonces este chiquito se metió y llegó hasta los 2 metros y vio una manito de él, que estaba ya tapado por la tierra. Así que bueno, después se tardó muchísimo en hacer un pozo paralelo a ese pozo para poder llegar por abajo, como una U, digamos, para poder para llegar. Poder introducirse. Fue cruento, cruento, fue terrible. Cruento, ¿y quién elige los casos? Está muy bien elegido Sol, ¿eh? Sí. Los personajes. Generalmente producción, yo puedo sugerir algo, pero en general son todos temas sugeridos por la producción del Endemol, sí. ¿Y te molestó que te invitaran entrevistando a la presidenta? ¿Quién te hizo, Anita Martínez? No, no me molestó. No, además adoro a Anita y me parece que hay que tomárselo todo con mucho sentido del humor. No me divirtió mucho el viva presidenta, viva presidenta, viva presidenta. Porque si hay algo que no soy es obsecuente, digamos. Yo puedo tener cosas en común, ser de una misma generación. Pero la imitación es una caricatura. Sí. No, no, pero bueno, había una imitación ahí sobre la obsecuencia que eso un poco no me divirtió. No, porque cuando he tenido que decir lo que pienso, pero vos lo te quejaste, me parece. Lo digo bien, y y bueno, y ojalá que este diálogo que comienza ahora nos ayude a todos a poder sacar este país adelante, ¿no? Siento que hay como un cambio de actitud y ojalá que la presidenta... Con el INDEP pusieron a la misma gente casi, ¿eh? Bueno, no la misma gente porque ahora va a haber mucho más veedores, digamos, sobre... No, pero es del riñón de Moreno igual. Pero va a haber más veedores. Ya lo leí, querida, muchas gracias. Anita Martínez, ya lo dije, mi amor, está viendo otro canal, usted sabe lo que pasa. Es terrible la chiqui, terrible. Katy, ¿qué me contás de cómo está Venezuela? Hay elecciones ahora, ¿no? Próximamente. Otra vez, tiene a los pobres venezolanos estresados. Son alcaldes y legisladores, creo, sí. Claro, alcaldes y legisladores. Otra vez, sí. Otra vez, está bien, sí. Está bien. ¿Está bien? ¿Qué sé yo? Mira, Venezuela, nada, yo creo que todo sigue igual. Al final. La vida. Sí, igual. Sí. ¿Vos sabés que ayer veía un programa de televisión? Y se escuchaba. Veía y escuchaba. Y hablaban sobre Venezuela y hablaban de los iraníes, cómo se están introduciendo, inclusive en nuestro país. Salen todos de Venezuela. Están ahí. La embajada de Irán en Venezuela tiene más de 600 personas. ¿Para qué tanta gente? Algo hay, te das cuenta, detrás. Sí. No nos interesa que lleguen aquí los iraníes con un afán de revolución no o de alterar. No todos los iraníes. No, bueno, pero el gobierno iraní, pero del gobierno. Venezuela ¿Tiene cuando, la bomba atómica ahora? Cuando la petrolera, que es de Venezuela, PDVSA, que pertenece a los venezolanos o pertenecía, estaba en manos de... privadas. PDVSA, sí, de, sí. De la gente, la del, como del pueblo prácticamente. También que no quiero decir con esto, ni me quiero poner de un lado ni del otro. O sea, porque también seguramente algún manejo malo había en el gobierno anterior en cuanto a PDVSA. Ellos apagaron toda PDVSA, los pozos, se perdieron muchísimos millones de dólares con esto, porque era una protesta hacia el presidente. Y él trajo a gente de iraní. Sí, sí, iraní, sí, porque no había gente competente para prender las petroleras. O sea que en un momento estuvimos metidos y hoy por hoy yo creo... Sí, es un país al que hay que tenerlo en la mira, no hay que perderlo de vista. A eso me refería, no todos los... Yo estuve en Irán hace años, estuve en Teherán en un festival de cine que fue espléndido porque era así, en la época del Shah, en la época de Faradiva, ¿se acuerdan de Faradiva? Que era fantástica, sí. Un país rarísimo, extraño, pero la gente encantadora, pero bueno, son los gobiernos. Nunca es la gente, siempre son los gobiernos. ¿Eh? ¿Será que cada país tiene el gobierno que se merece? Mira, me sacaste el bocadillo de la boca. Sí, sí. Bueno, tengo regalitos para ustedes. Catherine Fulop, este es para vos. Ah, quiero decirles antes que el intendente se llama... El intendente de... ¿Dónde dije? Florencio Varela. Julio Pereira se llama, ¿eh? Así que, señor Pereira, trate de darles agua a toda esta gente, ¿eh? Aquí dejo el teléfono, mire, si llama aquí al canal le damos el teléfono de Fernando, que es el que llamó, ¿eh? 4 días sin agua, ¿eh? En plena pandemia, doctor. Una inmoralidad, como digo yo, cuando ocurren estas cosas. Es un derecho de la gente. Sí, este es para vos, Katy, mirá qué bonito. Ahí lo muestra el señor director, ahí va. Le agradecemos mucho a la señora. ¿Estoy en horario, chicos? Sí.
Ay, qué suerte. Sí. A la señora Mirta de Montreal, muchas gracias. Sol, este es para vos, querida, hija, querida. Hija. Gracias, mamá. Qué divino. Yo te quiero ver en teatro, ¿eh? Bueno. ¿Eh? Ay, tu personaje en Vidas Robadas, Solita. Qué personaje. Qué linda persona, la verdad. ¿Cómo lo hiciste? Muchas gracias a los autores. ¿Cómo por fue llamarme? Creciendo ese personaje? Ay. Sí, y era sí, tan real. Hermoso. ¿Cómo te gustó hacerlo? Muchas gracias a la musa inspiradora, ¿no? A Susana Trimarco. Te iba a preguntar, ¿la ves a la señora? Sí, ¿la seguimos a en contacto. Sí, ahora dentro de poco voy a ir a Tucumán y la voy a ver. Sí, sí. Qué vida, ¿eh? Pobrecita, maravillosa. Bueno, este es para vos, Sole. Gracias, mi amor. Preciosa. Este es para Juanito, seguro que se queda. ¿Quién es Juanito? Juanito es mi asistente. Ah, Juanita, toda la vida. Ah, bueno. Es Juanito, puede ser Juanita, pero... Ah. ¿Y te volverías a casar o no? ¿Casarme? Sí. Estamos grandes para casarnos. No, por Dios. No, ¿vos te volverías a casar? No, yo no tengo novio y vos sí. No, creo que yo soy casamentera. Yo sé que vos sos casamentera. Yo quiero que la gente se case, que la gente formalice. Soy casamentera. Sí, voy a hacer inseminación artificial. No pensé en hijos, pensé... Ay, no. Bueno, igual tenés tu compañero. ¿Y conviven ustedes? No convivimos. No, cada uno en su casa. No, bueno, además Chacho está en el Mercosur, está en Montevideo. ¿Y vos viajás o no? Viaja mucho. Yo viajé con él en un vuelo a Montevideo. Y seguramente, porque viaja muy seguido. Sí. Los fines de semana. Y fuiste al no voy a decir qué country, porque viste que asaltan en los country, que es un horror. Vendí mi casa. ¿La vendiste? Vendí mi casa. Terminé de colgar la última cortina, poner la última luz. Y y aparece un comprador. No sé si Lucrecia querrá que la nombre, voy a decir solo Lucrecia. Y ella, desde que yo compré la casa, hace 3 años que me viene persiguiendo. Uh-huh. Y ahora últimamente no estaba yendo a la casa, claro. Con tanto trabajo. Inés y Clarita, mis nietas, con mi hijo y con mi nuera, viven afuera. Ajá. Entonces ya los sábados y los domingos, cuando puedo, me voy a ver a mis nietas a la casa de ellos. Así que sí, vendí, me vendré al centro. Uh-huh. Sí, me tira más el centro ahora. Sí, para el lado de Palermo, seguro. Y pues, ¿está cerca ahí de Chacho, de Paraguay? Paraguay calle. Estamos a unas 20 cuadras, más o menos. ¿Del Varela a Varelita está cerca? El Varela, ¿viste? Está en la esquina de la casa. Entonces, ¿se acuerdan cuando hizo toda la campaña, Chacho Álvarez con el Varela a Varelita? No, era genial cuando ahí subía los colectivos. Se viajaba en colectivos. Yo te digo, él viaja hoy en colectivo, se toma el 12 para ir al CEPES. Mirá vos, ¿eh? Sí, es increíble. Sí. Un ex vicepresidente de la Nación. Yo te digo que me fascina porque voy por la calle y le gritan Chacho, pero 10 veces más que a mí, Solito Soledad, ¿no? O sea, mirá vos. Es muy divertido estar con alguien. ¿Te dan celos o no? No, me encanta. Ah. Vos sabés que yo hacía un programa, ¿cómo se llamaba? ¿Mirta de Noche era? Mirta de Noche. Y hacíamos a la noche, como su nombre indica, e iba a la casa de los invitados. Y fuimos, de los invitados en este caso eran anfitriones, y fuimos a la casa del Chacho, que nos atendió, sí, departamento chiquito. Eso te da la pauta del honesto que fue toda su vida. Sí, departamento muy chiquito, muy sobrio, y nos dio, pero nos atendió maravillosamente bien. Realmente tengo un recuerdo, y además vino mucho a nuestro programa, muchísimo. Tuvo un infarto, ¿no? Tuvo un infarto, 5 bypass, sí. 5 bypass, uy. Sí, él hace el chiste que fue el día después de conocerme. Mirá las cosas que provocás, Sole, mirá lo que provocás. Ha infartado a un vicepresidente. Decime, y tu familia, tu matrimonio, bien todo, ¿no? Bárbaro, muy bello, bien, ¿no? Sí. Tus hijas, había unas fotos, tus chicas, ya voy. Las chicas, pero qué enormes están. Ahí en casa debe estar Titi. La chiquita. Que ya no es más chiquita porque ya tiene 10 años. Pero la mayor, qué alta es. Enorme. La mayor está enorme, tiene 13 años. Salió Sabatini, alta, ¿eh? Más alta que yo. Muy Sabatini salió, sí. Ay, no. ¿Y el Oba cómo está? Bien, están en Miami. Con mi suegro. Están en Miami. Sí, mirá. Se compraron un departamentito allá mis suegros. Ah, sí. Entonces Oba fue a conocerlo con Ori. A buen precio ahora, ¿no? A buen precio. Sí, claro, mi amor. Y entonces se fue con Ori solo. ¿Y Gabriela nunca, cómo está? No le gusta dejarnos solas. Ah, muy bien, no. Muy bien, y claro. Me quedé yo con Titi está y él, muy bien. Y él se fue con siempre Ori. Me preguntan, ¿a quién le gustaría tener su programa? Digo, a Gabriela Sabatini. ¿Tú quieres que yo te diga dónde está Gabriela Sabatini en este momento? Sí, decime. Que nadie sabe, compitiendo en el Tour de Francia. ¿Cómo que? Bicicleta. ¿En bicicleta? En bicicleta. No puedo creerlo. Es una loca de la bicicleta. Está así,
flaca. Oh, sí, yo he visto fotos. Se ha hecho unas matadas. No, es una loca. Ella no puede dejar de competir. Con hombres, son ciclistas. No, ella está con un grupo de acá, de Argentina. Se fueron todos un grupo, mi amor, y está compitiendo 2 meses, son las competiciones. Uy, qué barbaridad. 2 meses. Pero son bravísimas. Yo las he seguido mucho en televisión. No, se echan unas matadas. Gabito rota. O sea, es que en Francia dicen que la mujer más representativa de Argentina como belleza, digamos criolla, es Gaby Sabatini. Es una mujer preciosa. Hermosa. Siempre hermosa. La quiero tener, pero no quiere venir. Hermosa, algún, por y antes de terminar esto, decirle que este es mi último año, que venga. Ah, le digo, le que venga. Doctor Mindlik, este es para usted, mire qué bonito, mírelo allá, precioso. Ah, precioso. ¿Eh? Muchas gracias. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer enorme conocerlo. Igualmente. Pásenle, por favor. Quique, este es para vos. César, gracias. César, mira, el César lo que César. Es de, las veces que te habrán dicho, al sí. César lo que es del César. Mira vos, qué lindo es este. ¿Eh? Gracias, Quique. Gracias, gracias, y en la gira siempre. Que sea un éxito, cariños claro. A todos, a mis amigos los nocheros, que claro, son gracias. Amorosos, es que los invitamos y vienen enseguida. Me encanta la gente, y además cantan, porque no, algunos vienen, cantan, no quiero cantar. Ay, no, si tuviera, vivimos de eso, yo cantaría vamos. Siempre, si tuviera buena ay, voz. Sí, es tan más, lindo el canto, volar, es tan maravilloso. Más vale, pues digo, ¿qué más? Más si la gente no quiere escuchar cantar, no hablar. Y sigo pasando la canción gracias. De ustedes, ¿eh? Más vale, mira. Entre la tierra y el cielo, ¿no? Maxi, este es para vos, amoroso, ¿eh? Bueno, y que gracias, sigas bailando tan bien, tan maravillosamente bien. Sos un artista maravilloso, Maxi, gracias. De verdad, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, aquí tienen la tapita de todos. ¿Está, chicos? ¿Me voy? ¿Me voy al living? Yo puedo seguir hablando, ¿eh? No. Ay, no. No, espera, que después me voy a mi casa y digo, ay, ¿por qué no les habré preguntado tal cosa? Estuve muy buena hoy, estuve buenita, ¿eh? No pregunté nada, ¿vio? Estuve muy sobria, muy sobria. El INADI convoca a los diseñadores. Es para participar en el Encuentro Nacional contra la Discriminación, que este año estará destinado al diseño de la indumentaria. Para mayor información, consultar en... Ay, pues es que www, me cuesta decirlo, www.inadi.gov, con B larga. No es más con B corta, ¿eh? ¿Se acuerdan que era el americano, gov? Ahora es con B larga, gov, con B larga, punto ar, ¿eh? Porque no sé si sabrán que tengo computador, estoy todo el día con la computadora. Nos han contado, nos han contado. Estoy todo el día. Les he buscado la vida de todos ustedes, pero más vale que no las comente. Nos vamos al living y volvemos. Muchas gracias, Ole. Ha sido un placer tenerte acá. Estás divina, divina. Bien, Chacho, mire cómo me la tiene la chica. Divina. Gracias, Katy. ¿Qué voy a decir de esta mujer que es una belleza? Vos sos argentina, nena, no sos más venezolana. Sí, yo soy argentina. Seguro. Quique, muchas gracias, querido. Mis cariños y todo mi amor a los nocheros, que los amo, los adoro. Doctor Mindlik, un placer haberlo con... ¿Estás sonrojado? ¿Tiene calor? No, yo estoy... Estoy quemado porque es la época de pesca del pejerrey y estoy todo el día pescando. ¿Qué pesca? Pejerreyes. ¿Y dónde va a pescar pejerreyes? Más cerca de Uruguay que de Buenos Aires, en el medio del río de la Plata. Ah. Entonces, en esta época estoy muy asoleado porque me paso muchas horas pescando. Hay que cuidarse la piel, doctor. No, lo intento, pero son muchas horas. Está muy bien de piel, está muy bien. Muchas gracias. Así no sabía que era pescador, mira usted. Igualmente, me dijo que divino. Muchas gracias, Maxi. No, gracias a vos, enorme. Un beso a tu mujer también. Gracias. Gran bailarina tu mujer. ¿Eh? Sí. Nos vamos al living, señores. Muchas gracias y volvemos. Nos de aire estamos tomando café Cabrales, la planta de café, riquísimo como siempre. No, no vino Nachito hoy, ¿no? No, está en ejecutivo, tenía un almuerzo. Bueno, Sole, vos me querés decir algo con respecto a Vidas Robadas. No, que bueno, Vidas Robadas, lo dijimos. Vidas Robadas está nominada al festival asiático más importante del mundo que se desarrolla ahora en Corea. Ah, sí. Como el programa en la lista como excelencia dramática, ¿no? O sea que bueno, ponemos toda la fe para que ese equipo maravilloso. Bien para Telefe, gane. Muy bien para Telefe. Bueno, nos vamos. Tengo regalos productos Cabrales. Gracias, Sol, una vez más, querida. Gracias, muchas gracias, Katy. Divinas. Miren que dos señoras les hemos reunido. ¿Eh? Tienen que decir tres ustedes. Tres. Te iba a decir, pero no me dejaron. Yo me adelanto, yo soy impaciente. Claro. Y me están haciendo señas que tenemos que cortar. Gracias, Maxi. Gran artista. Gracias. Muchas gracias, Quique. A gracias, todos los nocheros, mi amor, doctor Mindlik, usted es un bomboncito. Para terminar, muchas gracias. Bájeme el letrero que no leo nada. Bájemelo, por favor. Mañana van a estar con nosotros Carla Peterson, Griselda Siciliani, Rubén Rada, Maris Abrel y la doctora Liliana Esteve, médica epidemiológica del Hospital Federico Abete de Malvinas, Argentinas. Hasta mañana, señores. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, pero te maltratan. Hasta mañana, 1:30 por América. Muchas gracias.